Comitiva que acompaña a la presidenta, miembros de la Junta Administrativa de la Fundación Universidad Autónoma de Centroamérica, reverendo sacerdote, vecinos de Curridabat, personal de la universidad. Cuando fui niño escolar, me deleitaba viendo las grandes y poderosas máquinas de color negro movidas por vapor, que recargaban el inmenso tanque de agua en las estaciones principales. Era el grandioso ferrocarril al Atlántico. De colegial viajaba en ese tren de Tres Ríos a Cartago al San Luis Gonzaga. Cuando terminaba el tren de descender desde el Alto de Ochomoco, discurría velozmente por las llanuras de Tara, y yo producía un gran gozo. También unas cuantas veces viajé a Punta Arenas en los trenes del ferrocarril eléctrico al Pacífico, cada tren tirado por bellas máquinas traídas de Alemania. Los pitos de los trenes al Atlántico sonaban de un modo, los del ferrocarril al Pacífico de otro modo. Muchos se oponían a que se resucitara ese muerto. Decían que unos hierros viejos sobre unos durmientes podridos no servían en esta época para nada. Hubo que conseguir algún dinero, renovar la esperanza de la gente, contrarrestar los criterios de los opositores. También hubo voces de aliento y de apoyo decidido. Por fin la opinión pública fue cobrando la esperanza. Un día se vio pasar una máquina del ferrocarril. Fue un impacto, como el comienzo de la realización de un sueño que se convertía en realidad. Para concluir, y con el respeto que cada uno de los presentes merece, es importante reconocer públicamente en esta oportunidad tan hermosa que don Miguel Antonio Carabadías Murillo, quien ha puesto todas las energías de su alma y de su cuerpo en esta gran causa, es ciertamente un íntegro servidor público, pero tan consagrado a la tarea encomendada, luchador contra viento y marea, que merece ser tenido como uno de los más distinguidos ciudadanos de la nación costarricense. Gracias a su ejemplo y a sus luchas, la ciudadanía ha recordado la esperanza de ver grandes realizaciones en gracia del bien común. Por ello, toda esta comunidad universitaria le rinde hoy un saludo de gratitud y admiración, salido de lo más hondo de nuestros corazones. Que la providencia nos proteja a todos. Buenos días a todos, funcionarios, estudiantes, profesores de esta universidad, que además me tocó cursar mis estudios de Derecho en ella. Quiero agradecerles el esfuerzo y el compromiso que ustedes adquirieron, la decisión y el compromiso asumido por la universidad fue de inmediato. Como decía don Guillermo, tuvimos varias reuniones y al final lo que se produjo fue esto que estamos viendo, una hermosa estación que de otra manera difícilmente hubiéramos logrado tener. Yo quiero sinceramente agradecerle a la universidad, pero especialmente a don Guillermo. Don Guillermo no es una persona común y corriente. Es más, es un enorme ciudadano que este país ha tenido con una enorme visión, especialmente en el campo de la educación. Yo quiero reiterar ese agradecimiento a todos y a cada uno de los estudiantes, profesores, administrativos, por este esfuerzo y este aporte tan significativo, porque tiene un enorme valor económico. Así que la universidad me parece que está haciendo honor a un compromiso como es de servirle no solamente a la comunidad, sino a todos los costarricenses. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias don Guillermo. La verdad es que usted enaltece no solamente a donde usted ha hecho buena parte de su vida, que es la universidad, sino enaltece a las personas que hemos tenido la dicha de conocerlo. Muchas gracias. Ya ahorita los hacemos adelante a ellos. Sí, ya
parte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, darle un reconocimiento a la universidad a través de la persona de don Guillermo Malabasa. Ese reconocimiento consiste en un clavo que fue extraído de la vía Cartago al momento de su reconstrucción, que dice así: Instituto Costarricense de Ferrocarriles otorga al señor rector de la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA, Guillermo Malabasa Vargas, este reconocimiento por la donación de la excursión contigua al campus universitario vía del tren hacia Cartago, mayo de 2013. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre por los que confían en ti, dígnate proceder con tu gracia y seguir cerca con tu compañía a todos los que pasen por esta estación, para que con tu protección superen todas las dificultades de la vida, vean cumplidos sus deseos y lleguen felizmente al lugar de su destino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y un poquito de agua bendita. Oh, muy bien, muy bien. Yo quiero en primer término agradecer la cariñosa recepción que nos hace el cuerpo docente, administrativo y los muchachos estudiantes de la UACA, pero de manera muy particular agradecer el compromiso en la persona de don Guillermo Malabasa por estar contribuyendo con esta importante obra al desarrollo de nuestro ferrocarril. Parece que podríamos decir que don Guillermo es a la educación lo que don Miguel es al ferrocarril. Son hombres que han tenido una visión, son hombres que han tenido una gran ilusión, son hombres que han tenido una gran convicción en aras de poder hacer todo lo posible por alcanzar y conseguir materializar esa visión. Y son hombres, sobre todo, que han trabajado con gran esfuerzo y con gran tesón, con independencia de los obstáculos que, como siempre en la vida, cuando queremos alcanzar las cosas, se nos interponen en el camino. Finalmente, hay algo que siempre se impone cuando conseguimos alcanzar las cosas, que es la unión y la comunión de esfuerzos. Por eso es que verdaderamente yo celebro, más bien, como testigo de honor que he sido hoy, que se haya dado esta comunión de esfuerzos entre la UACA y entre el INCOFE, y que contemos a partir de hoy no solamente con esta hermosa estación, sino además con el servicio permanente del tren a Cartago a partir del próximo día. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Como acto simbólico, le entrega a la señora Presidenta de la República un obsequio alusivo a este acto y asimismo le pedirá que proceda a la liberación de Mariposa, símbolo de la libertad y de las ilusiones de los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah.
Nazar.